qué bueno. Qué bueno. Hoy es uno de esos días que no puedes con tu vida, que te ha hecho mierda, que no puedes ni levantarte, no puedes ni abrir el ojo. ¿Eh? Eso es lo que me pasa hoy a mí. Bueno, hoy va a ser un día en el que voy a estar casi todo el día editando. El blog de ayer, ya saben que estaba muy cansado y no lo edité, así que lo estoy editando ahora. Después voy a tener que editar el tutorial de Fuego Tricks Run, voy a intentar publicarlo esta tarde el video en el canal de FTO. Y por último, a la noche voy a tener que editar el blog de hoy. Así que hoy va a ser un día de edición y también de descanso, porque voy a intentar descansar un poco porque hoy me levanté pero muerto mal, hecho mierda, y necesito descansar hoy mínimo. Me llegó acá. Otro paquetito, que ya saben que el otro día me llegó el protector de teléfono y ahora me tiene que llegar la funda. Esto tiene que ser la funda porque yo más cosas no pedí. ¿Qué tecnología? No sabes cómo estoy grabando ahora. Tengo el palito selfie clavado en el cuello y funciona. Ahí, ahí, ¡vamos! Acá tenemos la fundita. Es una funda para el iPhone y tiene por adentro, tiene como suavecito así, como pelitos. Eso está bueno porque las últimas fundas que tenía eran de plástico. Entonces, vos pones la funda, pero al final la tierra se mete igual adentro entre la funda y el teléfono, y esa tierra con la boludez te raya el teléfono. Y esto supuestamente, esto suavecito así que tiene, que son como pelitos, si llega a entrar la tierra por cualquier cosa, en principio no te lo raya porque no es duro, no es como plástico, ¿entendés? Bueno, eso es lo que dice, vamos a ver si es verdad. Por suerte, hace como, no sé, calculando mal, 5 días que tengo el iPhone y lo estuve cuidando un montón para que no se me raye, porque la funda me iba a tardar un poquito. Entonces, si se me llega a rayar antes de poner la funda, me mato. Entonces tuve que cuidarlo un montón, y por suerte que yo sepa y que yo haya visto, no tiene ningún rayón raro. Ya le vamos a poner esto para que se quede acá para siempre. Usamos la tecnología de Pablo Selfie clavado en el cuello. Lo pueden ver ahí, el reflejo. Le ponemos esto que ya se me está por caer la cámara. Ponemos, no entra, no entra la concha de la lora. Ponemos así, así, contemos, che, no entra. Listo, ya tenemos la funda. ¿Qué cocinaste, gorda? Arroz con verduras. Arroz congelado que lo metiste ahí, ya está, ¿no? Oye, es como tú. Y la ensalada de pimientos que hice el otro día. Eso lo compraste de hecho ya, ¿no? Eso lo compré, lo hice yo. Oh. ¿Y esto? Ah, berenjena al escabeche. Esto lo trajo mi mamá. Berenjenas y calabacines. Ah, sí, es verdad, tiene calabacín también. Sí. Esto está muy bueno. Muy bueno con pan. Pero muy bueno, Mami, no sé si esto lo hiciste vos, porque me parece raro que lo pongas en este tupper, porque vos siempre lo pones en un frasco. A no ser que lo haya puesto en este frasco para traerlo acá. Pero está buenísimo esto. Te salió muy bueno, la verdad. Se ha camuflado. ¿Dónde está? ¡Tambor! Me muerdo la cámara. Como piña. ¿Quién fue por ahí? ¡Qué quilombo! ¿Te parece normal este quilombo para hacer un poco de arroz? Y encima arroz congelado, que nada más lo tenía que tirar ahí. Mirá qué quilombo que hizo. Pero es que manchó hasta el piso. Alba, vení, hiciste un quilombo acá. Déjame que te diga una cosa. ¿Os acordáis cuando Guido hizo arroz el otro día? Que lo tiró todo por fuera, quemó todo. ¡Qué asco! Se me quemó todo, se cayó por ahí eso y se quemó todo por ahí. Esto no es, vamos, ni un 10% de lo que hizo él el otro día. Mentira. Perdona que te diga. Mentira. ¿Vale? Bueno, ya estoy subiendo el blog. Ahora solo queda tomarse un bar. Dios, está re duro. Oh my god. Estoy cambiando el Twitter y ya está la gente diciendo que por qué no subo el video. Acá ven este también que está preguntando por el blog. Me estoy poniendo nervioso que no viene el video. Guido, ¿el blog para cuándo? Me están amenazando por el Twitter.
¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Despertaste? Me desperté. Son las 6 de la tarde, ¿eh? Bueno, me dormí a casi a las 5. Pobrecita, está cansada. Ven acá. Ven. ¿Por qué hace ruidos raros? Tenés que ir a la cucha, que está la wey, si no te vas a decir está el gordo. Estoy editando el video de Fútbol Tricks Online. Ya edité el blog, que ya ustedes habían puesto asesinos por el Twitter porque no lo había subido ayer. Y ya lo había dicho yo que lo iba a subir esta mañana. Así que por la mañana estuve editándolo, más o menos a las 2, 3 lo subí. Después me puse a editar de Fútbol Tricks Online, ya son las 6 y media y también lo estoy editando. Y cuando termine voy a tener que editar por la noche el blog de hoy para poder subirlo. Pero ya les quiero decir que tengan en cuenta que estos son blogs diarios. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para subir todos los días un blog, pero a veces las cosas se retrasan, porque también esto de hacerlo todos los días es difícil y toma tiempo. Entonces a veces las cosas se retrasan, algún que otro día lo voy a subir por la mañana, quizás un día no hay blog. Entonces que ya vayan teniéndolo en cuenta, ¿ok? Porque no es tan fácil como parece. Yo voy a intentar, como siempre, cumplir con los blogs todos los días, pero cuando no vean el blog, no me maten. ¿Escuchaste? Me están llamando, es que no quiero salir. Sí. Bueno, acá en el pasillo de mi casa estoy a salvo de las personas que me gritan por la ventana. No, es joda. A ver, vinieron un par de chicos, empezaron a gritar por la ventana. Parece que no sabían dónde vivía, pero sabían que vivía por esta zona. Porque después yo intenté grabar, saqué la cámara y vi ahí que habían tres pibitos acá abajo y estaban mirando para cualquier lado, como que no sabían dónde vivía. Entonces después a uno le dije ch-ch-ch, y se dio vuelta y miró para el otro lado. Y después ya dije, no, estos no saben dónde vivo. Entonces mejor no los llamé ni le dije hola, porque claro, ya me está pasando que continuamente hay gente llamándome por la ventana, tocándome el timbre y todo eso. Llega un momento que no voy a poder estar haciendo nada tranquilo, que voy a estar continuamente escuchando el timbre, escuchando gritos por la ventana y todo eso. Entonces por eso yo cuando me gritan y todo eso no saludo, no es porque sea un antipático, tenés lo que te digo, pero a ver, a mí no me molesta para nada, pero me molestaría que llegue un punto de que ya no pueda hacer nada, que estén todo el día gritando por la ventana, tocándome el timbre. Y si seguimos así, vamos por ese camino. Entonces prefiero no saludar por la ventana ni nada de eso. Ustedes ya saben, o sea, seguramente ya entienden a lo que me refiero. ¿Ves lo que te dije? Me están tocando el timbre ahora. Y a ver, yo tranquilamente puedo ir ahora abajo, puedo atender, puedo estar con ellos, puedo sacar una foto. A mí no me molesta eso, porque ya lo hice más de una vez acá, en este piso. Pero claro, si la atiendo, después vienen otros, y después vienen los amigos, y después esto, y después lo otro, y al final esto, claro, todo el mundo sabe dónde vivo, entonces voy a hacerme el pelotudo y no voy a tener la puerta. Y si sos uno de esos chicos que está acá abajo y ve los vlogs, perdóname, pero no sé, hay muchas otras maneras de venir a visitarme. Podemos vernos por la calle, me puedes seguir en Twitter también y me puedes mandar un mensaje privado y lo hablamos y decimos, bueno, vamos y nos vemos en la cancha. Hay muchas otras maneras, pero eso de venir a tocar el timbre, gritar por la ventana y todo eso, la verdad que no me termina de gustar. El problema ahora es que yo tengo que editar el video de Fútbol Tricks Online y si voy y me siento en el escritorio, me ven. ¿Escuchaste? Si voy y me siento en el escritorio, me ven por la ventana y me van a seguir gritando. No sé si se escucha en la cámara, pero recién me gritaron Guido, aguante Guido. No, eso no. Dijeron algo de Guido, no sé. Y nada, entonces claro, me tengo que esperar un poco acá hasta que se cansen, se vayan. Creo que no se cansan, ¿eh? Y por otro lado, Alba está acá estudiando, está acá concentrada con las cosas de la universidad y tiene que estar escuchando todos los días gritos por la ventana, Guido, Guido, Guido y esto. Y claro, y eso también molesta, no solo a mí, sino que también a Alba. ¿Qué estás estudiando? Derecho mercantil. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú estás dando apuntes? Muy bien. Tengo que ir a editar el vlog sin que me vean. Tengo que subir el video de Fútbol Tricks Online y lo tengo que publicar porque todo el mundo está esperando que lo suba. ¿Qué haces? No me hagas cosquillo, que después se van a enterar que estoy acá. ¿Por qué estás escondida? También me tengo que esconder. Tendré que esconder para que no te vean. Ah. A mí no me ven, estoy cuerpo a tierra. Ya me vieron. Me vieron. Me vieron. Gorda, me vieron. Llamó a la policía. Si subo el video de Fútbol Tricks Online tarde, es porque volvieron los pibes. Están gritando otra vez, no quiero asomarme mucho, por si descubren mi guarida. Acá estoy editando el video.
editando el video de Fuego Tricks Online para que no me vean. Mientras interesa ya te la saco, pero la verdad es que no. Cuando yo hago esto, la tengo bastante cubierta. No te hace que mucho que te ven, gorda. Estoy aquí. Te ven igual, tienen la vista y tienen toda la tecnología. Que ponte bien. Es que me ven. Guido, pero tú tienes que vivir tu vida, cariño. Pero me ven. Pero que si me ven no puedo editar el video. No, para que sea en el punto. Sí, después me quedo oscuro acá, parezco en la cueva de Michael Jordan. Luz, ¿Así? Me sigue gritando por la ventana, la puta madre. Llame a la policía. Ya está, ponte bien, hijo mío. Ya puedo editar el video. Bueno, ya subí el video y ahora me voy a bañar. Gorda, nunca salís en el plano porque soy muy chiquita. Y bueno, vení, vos tenés que ir como 2 metros más atrás que yo. Así puedes verte. Ahí, vos andas por ahí atrás. 50 céntimos. ¿Dicen? Sí. Estamos dando una vuelta por acá a Puerto Rico porque todavía no conocemos todo. Y hoy salió un día muy bueno. Y como estuvimos todo el día metidos ahí adentro, ella estuvo estudiando, yo estuve haciendo los videos, como ya vieron. Y nada. Acá están las pizzas que se equivocaron. Tiene pollo barbacoa. Que es lo que me suelo pedir, pero también le metieron bacon y le metieron carne picada. Cualquiera se mandaron. Y esto es lo que se pidió Alba. Y encima pedimos un acuario de naranja para Alba y le traen un acuario. ¿Esto qué es, limón? De limón. Un acuario de limón cuando pedimos uno de naranja. O sea, no sé qué les pasa a Tojile. Hola Nacho, una cosa, mirá. Había hecho un pedido hace un rato de 2 menús individuales de pizza. Yo pedí de pollo y barbacoa porque en el menú individual entran hasta 2 ingredientes. Y me pusieron un ingrediente más y encima me cobraron más. Dale. Es argentino. ¿Eh? ¿1.50 nada más? No, que me pusieron bacon también. Yo no quiero bacon. No, porque no como eso, esas cosas. Sí, está bien, yo te entiendo. Sí, sí, pero yo quiero que me mide otra pizza. Ok, gracias. Muchas gracias. Dale, chao. ¡Otra pizza! ¡Me van a mandar una pizza extra! Bueno, vino el chabón con la pizza que había pedido y me dice que tenía que devolverle la pizza. Le tenía que devolver la pizza que me habían dado, la que estaba mal, y para que él me dé la que yo había pedido correctamente. Digo, no, pero es una joda esto, me estás jodiendo. Está loco el chabón. ¿Cómo te voy a devolver la pizza? A ver, lo normal y lo lógico es que si vos te equivocaste, es tu problema, me traes el pedido a los 40 minutos y encima te equivocás y tengo que esperar 40 minutos más para que me traigan otra pizza, lo normal es que me traigan otra pizza gratis. Es lo normal, ¿no? Al menos eso pienso, dejen en los comentarios a ver si ustedes piensan igual, porque yo creo que es lo normal. El chabón viene y me dice que tengo que ver a otra pizza. Me quedé loco, digo, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Me da la pizza o no me la da? Porque yo otra pizza me la comí. Me dice, no, que yo, claro, yo soy repartidor, yo no tengo nada que ver, no sé, que yo esto me lo tengo que llevar y decirle al gerente, lo que sea. Digo, bueno, mira, chabón, vos agarrá la pizza, llévatela, no me vuelvas a dinero, llévatela, yo ahora llamo a Telepizza y según hablé con ellos, seguramente me van a tener que traer la pizza otra vez, así que vos vas a tener que ir y volver. Me dijo, bueno, está bien, hablá y después ya me decís. Así que ahora voy a llamar al chabón este a ver qué pasa con los pelotudos estos, que son un poco pelotudos. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me dio el pie. A ver. ¿Por qué quieres ver mi pie? ¿Estás sangrando? No. ¿Qué dedito más chiquitito que tenés? Ay, me hice daño. ¿Cómo te diste? Me comí así. Cuidado, gordo, te cortaste ahí, ¿eh? Ay, qué daño. Hola, buenas, ¿me podría pasar con el gerente? De Guido, recién hice un pedido y me mandaron otra pizza porque me la habían enviado mal y quería comentar una cosa. El Nacho. Sí, sí, recién llegó, pero me viene y me dice una cosa que me llamó mucho la atención y dice que le tengo que volver a otra pizza. ¿Y cómo es eso? Sí, está bien, pero a ver, yo pido una pizza, entonces me decís que me vas a enviar otra pizza. Yo en principio pensé que la otra pizza me la iba a regalar porque es lo normal, porque yo estoy acá con mi novia y estamos con... Espera, déjame terminar. Ok, déjame terminar. Estamos acá, estoy comiendo con ella, entonces, ¿esto qué significa? Yo tengo que esperar 40 minutos más porque ustedes se mandaron la cagada de enviarme otra pizza que yo no pedí y encima me cobraron más y encima ahora me van a pedir otra pizza. O sea, me piden la pizza que te la devuelva para que después te la lleves y después la tires a la basura seguramente.
Sí, pero claro, como vos me dijiste eso, que me envían otra pizza, yo se la di a mi compañero. Y ahora, cuando me llega la pizza, me decís que te devuelva la otra pizza. Yo la otra pizza ya me la comí. ¿Qué pretendés? ¿Que te devuelva la pizza que la vomite y te la dé? O sea, es un pelotudo, entonces, porque no es lógico. Porque no sé qué hacer. O sea, si te la fuese a devolver, vos me das la buena, yo te doy la otra pizza, está fría. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a meter en el orto? ¿Te la vas a meter? 10 minutos quiero una pizza acá, ¿ok? Y la que yo pedí con todo lo gusto que pedí, y tráeme un Aquarius, porque el Aquarius que pedí no es el que me trajiste. ¿Entendiste? ¡Puto! Bueno, al final conseguimos el objetivo, que nos den una pizza gratis. Tenemos acá la otra pizza, pero ya no tengo ni hambre porque tardaron tanto. Encima se la llevaron como 5 veces. Fueron, vinieron, al final está fría y todo. Pero bueno, la dejo acá y ya quizá la puedo comer mañana. Bueno, gente, espero que les haya gustado el vlog de hoy. Déjame sacar la mano por acá. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y nos vemos el vlog de mañana. ¿Raya? Teletubbies. Di, buen, hola, hola. Ay, qué pizza. You're so beautiful, you must be heaven sent. Up to now my thoughts are number all ignorant. I never thought I could ever feel this way. The taste of your lips, I crave it so much. The feel of your skin, I miss that rush. The way you look at me and tell me that you love me. You love me. And my life will never be the same. Now that you found me, you found me, you found me.